Queridas compañeras, queridos compañeros, bienvenidos a este acto que es el pistoletazo de salida para nuestro 40 Congreso Federal. Hace cuatro años, las hombres y mujeres del Partido Socialista Obrero Español emprendimos un camino cargado de ilusión, cargado de pasión, un cambio profundo en la organización de nuestro partido y también un cambio en nuestra relación con la sociedad. Y eso fue posible porque coincidieron tres cuestiones absolutamente cruciales. Liderazgo, militancia, proyecto renovado. El liderazgo de Pedro Sánchez, un liderazgo con visión de futuro, con determinación, con convicciones, una militancia que estaba deseosa de volver a sentirse ilusionada, una militancia que se sintió identificada en el liderazgo de Pedro Sánchez. Y un proyecto socialdemócrata renovado, un proyecto en donde reafirmábamos nuestras señas de identidad, nuestros valores, la apuesta por la libertad, por la solidaridad, por la igualdad, pero además añadíamos algunos otros elementos que en ese momento nos diferenciaban todavía más de las opciones conservadoras un refuerzo de la justicia social y de la lucha contra las desigualdades, la importancia de la ecología para el progreso de la humanidad y la importancia fundamental del feminismo. En ese momento, con ese programa, con esa militancia, con ese líder, comenzamos un periodo nuevo, un periodo que ha estado jalonado de hitos. Yo diría que en la mayoría de los casos inimaginables hace cuatro años, porque solamente un año después de aquel Congreso Federal, Pedro Sánchez ganó una moción de censura que lo convirtió en presidente del Gobierno. Y la verdad es que nos habíamos preparado para eso, porque recordar que durante ese año habíamos hecho propuestas, lo que llamábamos los acuerdos de país, los diez acuerdos de país que nos dedicamos a propagar por toda España, comprometiéndonos a que, si llegábamos al Gobierno, esos acuerdos de país, donde entraba la revalorización de las pensiones, la lucha contra la pobreza infantil, la eliminación de la brecha de género, el ingreso mínimo vital, que todas esas propuestas formarían parte de nuestra hoja de ruta como Gobierno. Pero entonces pensábamos seguramente que todavía tardaríamos en llegar al Gobierno. Pero no, llegamos al Gobierno. Y comenzamos efectivamente a gobernar de acuerdo con los compromisos que habíamos adquirido. Y en noviembre de 2019 se produjeron unas elecciones generales donde también dimos alguna sorpresa, donde, en contra de muchas encuestas, nos mantuvimos como primer partido de la izquierda. Conseguimos dos millones de votos más que los que habíamos tenido en el año 2015. Y conseguimos tres millones de votos más que el Partido Popular, que es algo que es evidente que todavía no han digerido. Y a partir de enero de 2020, otro hito importantísimo, lo que no había habido nunca había sido una moción de censura con éxito en la historia de nuestra democracia, pero tampoco habíamos tenido nunca un gobierno en el gobierno central de la nación que fuera fruto de una coalición y de una coalición de izquierdas. Pues bien, eso fue el principio de un año que nos trajo otra novedad gravísima, en este caso, una pandemia global, la más grave del último siglo, que ha tensionado todas las costuras de nuestro Estado, de nuestra Administración, de nuestra ciudadanía. Pero es verdad que junto con ello. También hemos tenido durante este último año el resultado de la labor de nuestro presidente de Gobierno en las instituciones europeas que han significado un avance enorme. Se ha roto un tabú, se ha roto el tabú de que los países de la Unión Europea no pudieran tener una financiación conjunta y solidaria. Y eso se lo debemos, en gran medida, al esfuerzo de nuestro presidente, al esfuerzo de Pedro Sánchez, para que cambiara el enfoque y hubiera, efectivamente, además de una vacunación contra la pandemia centralizada, que nos ha ayudado y nos ayuda muchísimo, a que hubiera también muchos recursos nuevos para la recuperación de nuestro país. Y, y así hemos llegado hasta aquí. Y por eso yo creo que hoy, esta mañana, lo primero que tenemos que decir colectivamente es gracias. Gracias a todos y cada uno de nuestros afiliados y afiliadas que durante estos cuatro años han estado ahí, dando la cara, defendiendo a nuestro Gobierno. Incluso en momentos muy complejos hemos sentido cómo nuestra militancia vibraba y entendía el esfuerzo que se estaba haciendo. Muchísimas gracias a nuestro Grupo Parlamentario y, en particular, querida Adriana, a ti. Un reconocimiento más que merecido, porque mientras teníamos la pandemia, eh, avanzábamos en la relación de un gobierno de coalición siempre complejo, hemos estado aprobando decretos, leyes, leyes importantísimas, y eso ha resultado fundamental para demostrar nuestra capacidad. Muchísimas gracias a los que habéis sido ministros y ministras, querida Magdalena, a los que ahora a los que ahora entráis, José Manuel, Pilar, a todos los que ahora os incorporáis y traéis sabia nueva, sabia nueva para una etapa de recuperación, para una etapa que sin ninguna duda requiere de mucho entusiasmo y de mucha capacidad. Ministros y ministras de los que nos sentimos extraordinariamente orgullosos. Y, por supuesto, un gracias. Profundo y sentido a nuestro secretario general y presidente Pedro Sánchez, porque ha demostrado. Aplausos. Ha demostrado eso que llamamos resiliencia y que aparece en el nombre de nuestro Plan Nacional de Recuperación, es decir, la capacidad. No solo de resistir ante la adversidad, sino de resistir y de reaccionar, de reaccionar de forma potente. Es el mejor ejemplo de, de resiliencia y lo tenemos en la Secretaría General y en la Presidencia del Gobierno, con lo cual tenemos esa enorme fortuna. Y ahora, ahora toca Congreso Federal, 40 Congreso Federal, un Congreso Federal que se celebra en un contexto histórico claramente diferente del que fue en el caso del 39 Congreso, entre otras cosas, todavía con una pandemia que nos obliga a muchas medidas de seguridad, que nos ha enseñado a utilizar las nuevas tecnologías para comunicarnos, que todavía preocupa a mucha gente. Pero además es que vamos al 40 Congreso gobernando y esto es una diferencia fundamental respecto al 39 Congreso. Es una diferencia fundamental porque en el 40 Congreso tenemos que tener coherencia con lo que estamos haciendo, tenemos que tener sentido de responsabilidad, pero todo eso no está exento de ser ambiciosos, en absoluto. Al contrario, el papel del partido siempre será el de empujar un poco más allá ayudar al Gobierno, apoyar al Gobierno, entender lo que está sucediendo y ser capaces de llegar hasta el último rincón de España para que los ciudadanos sepan a qué nos enfrentamos y cómo nos enfrentamos. Tenemos suerte de tener herramientas nuevas para propiciar la recuperación, pero nuestra ponencia, Marco, es una ponencia que se inscribe en un momento histórico específico. Y por eso quiero dar las gracias a quienes habéis trabajado en esta ponencia, Marco. Muy en particular a nuestra coordinadora general de la ponencia, a Lina Galvez. Muchísimas gracias, Lina. A nuestra coordinadora también, Hanna Yalul. Ambas con actividades eh, que les ocupaban mucho tiempo. Lina, con una intensa actividad como eurodiputada. Hanna, que se encontró de repente con una eh, campaña electoral que no estaba en el guión y allí fue y dio todo lo que pudo de sí como número dos de Ángel Gabilondo y que ahora tenemos la gran suerte, Jana, de tenerte como portavoz en la Asamblea. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los ponentes, cada uno en su área. A todas las personas que han colaborado con ellos, a todos y cada uno de los miembros de la Ejecutiva Federal que también han hecho aportaciones para esta ponencia Marco. Permitidme que haga una mención especial a Manu Escudero, que hoy nos acompaña y que ha contribuido de manera notable a la introducción de esta ponencia Marco. Gracias, gracias a todos. Ahora viene lo más difícil, que es llegar con las enmiendas que estudiemos, con el debate que se genere, a tener un buen Congreso y a tener unas buenas conclusiones. Permitidme, para cerrar, que diga algo sobre uno de los ámbitos que, como os podéis imaginar, a mí me resulta. Más satisfactorio. Estoy orgullosa de toda la ponencia como presidenta del Partido Socialista, pero permitidme una debilidad en relación con la transición ecológica, por la que he batallado durante mucho tiempo y que ahora tengo la satisfacción de ver en una vicepresidencia que, de forma transversal, garantiza que todas las políticas guarden una coherencia con ese horizonte que queremos construir de un progreso más justo, más seguro, más duradero. Pues bien, en el 39 de Congreso ya decíamos que la ecología era importante para garantizar la igualdad, para garantizar el progreso. Bueno, vamos a dar un paso más. En la ponencia decimos que nos comprometemos a incorporar, cuando ello sea posible, en la Constitución española como derecho fundamental la seguridad climática y ambiental, como ya lo están haciendo otros países. Porque el cambio climático y el colapso ambiental están ahí, y no solo en los países pobres. Habéis visto lo que ha sucedido en Alemania, en Bélgica. Está ahí, y tenemos que ser capaces de proteger a nuestros ciudadanos, de garantizar, además, el acceso al agua potable, a la energía limpia. En segundo lugar, hablando de energía, como partido. Tenemos que apoyar al Gobierno en una tarea compleja, que es la de reformar el mercado eléctrico para que, como dijimos en el 39 Congreso, el despliegue masivo de las energías renovables permita reducir el precio de la electricidad. Y lo vamos a hacer, lo vamos a apoyar. En la Unión Europea, Lina, y lo vamos a apoyar en España, para que todo el mundo entienda que para los socialistas, por supuesto, es fundamental que el progreso de las energías renovables venga acompañado de una disminución gradual del precio de la electricidad. Y nos vamos a preocupar también por el rechazo que generan las energías renovables en muchos territorios y que son la consecuencia muchas veces de desconocer hasta qué punto los proyectos se van a autorizar o no. Nos comprometemos desde la ponencia a establecer desde el partido con el gobierno el diálogo necesario en cada territorio para que todo el mundo entienda que las energías renovables traen empleo y traen progreso. Y, por último, también hemos incorporado una apuesta clara por el bienestar animal. Las sociedades, la dignidad de una sociedad se mide también por cómo trata a sus animales. Y en España, aunque hemos avanzado mucho, nos queda camino por recorrer. Y por eso ya tenemos una ley de educación que ha introducido la empatía hacia todos los seres vivos como parte de los principios educativos. Tenemos también el cambio en el Código Civil para que los animales se consideren seres sintientes y no cosas, como hasta ahora. Y vamos a ir más allá y proponemos en la ponencia que la actual Fiscalía de Sala de Medio Ambiente sea Fiscalía también para la Protección Animal. Queremos ser identificados por los jóvenes, por los más jóvenes, como el partido que apuesta por aquellas cuestiones que cada vez preocupan más. Y sí, para los jóvenes tenemos que volver a ser, compañeros y compañeras, el partido que cantaba aquello del color Esperanza. El color esperanza es necesario más que nunca. Y tenemos que ser también capaces de contribuir a una globalización mucho más justa, acorde con la Agenda 2030 a escala internacional desde nuestro papel en Europa. Porque si la pandemia ha demostrado algo, es que los valores socialdemócratas son hoy más necesarios que nunca. Más necesarios que nunca. Y yo estoy segura que juntas, juntos, desde la Unión. Y desde el trabajo de todos nosotros vamos a llegar al año 2023 ganándole de nuevo a las encuestas. Y seguiremos gobernando, pero lo haremos porque habremos ofrecido un horizonte de esperanza, en particular a los más jóvenes. Y ahora os dejo con nuestra coordinadora Hanna Yalul, con todo mi cariño y todo mi agradecimiento por tu esfuerzo. Gracias a todos. Buenas tardes a todos, ya casi, con este sol que nos está dando por aquí, pero que nos ilumina los papeles. Muchas gracias, Cristina, por tu exposición y, y por tu presentación. Estoy muy contenta y, porque nos ha pasado de todo mientras estábamos elaborando esta ponencia. Eh, la ha he hecho más dinámica, nos ha acercado muchos unos a los otros, hemos tenido cambio de gobierno, elecciones, investidura, actos de ponencia y, y qué más podía pasar. Y aquí estamos con la España que hacemos y haciendo España. La verdad es que ha sido muy intenso, pero muy interesante y yo creo que todos hemos aprendido mucho de esta experiencia. Y bueno, yo antes de empezar este discurso, siento y más después de todo lo que hemos vivido en la Comunidad de Madrid de estos días, agradecer no solo vuestra presencia, sino recordar a las 1.106 mujeres y 40 menores que han sido asesinados por violencia de género desde que hay cifras. Año 2003. Año 2003 en el caso de las mujeres y 2013 en el caso de los menores. Pero es que no es solo el asesinato de estas víctimas. Es preguntarse cómo han vivido estas mujeres y estos menores. ¿Cómo han vivido? No olvidemos eso. Un abrazo enorme para todos sus familiares desde aquí. No vamos a dar ni un paso atrás, ni uno contra la violencia machista, ni un paso atrás. Quiero empezar este discurso agradeciendo al presidente Sánchez su confianza y el honor que ha supuesto para mí ser coordinadora de la ponencia en marco del 40 Congreso del Partido Socialista, junto a Lina Galvez. Lina, esta ponencia nos ha dado la oportunidad de conocernos y para mí es un orgullo porque eres maravillosa, la verdad, maravillosa. Quiero también aprovechar la oportunidad de agradecer a los y las ponentes que están hoy todos aquí. La última vez. Tenían un cargo institucional y hoy día tenemos la suerte de encontrarnos con ministros aquí del Gobierno de España. Enhorabuena, ministros y ministras. Eh, quiero agradecer y nombrar uno a uno porque de verdad que han hecho un trabajo importante, un gran esfuerzo y un trabajo de una gran calidad, junto a muchas personas que no nos pueden acompañar, pero desde aquí los mandamos un enorme abrazo con mucho cariño. Vamos a ver, Jonás. Nuestro Jonás, responsable de la ponencia de economía, empleo, innovación y digitalización. Un beso y nuestro reconocimiento también a Isabel, que no ha podido venir, responsable de la ponencia de feminismo. A Eva, inclusión social y política de bienestar. A INOA, Ciencia y Sanidad. A José Manuel, el papel de España en Europa y en el mundo. A Ina, Transición ecológica y biodiversidad. A Ina. A Pilar en educación, cultura y deporte. Gracias, Pilar. A Denis, sobre la España autonómica y reto demográfico. No te veo, Denis, por aquí. Anira, sobre políticas de diversidad y nuevos derechos. Y un beso muy especial a Anira, porque ha hecho muchos esfuerzos para poder estar aquí hoy con nosotros y al final no lo ha conseguido por problemas logísticos. Un beso desde aquí a Ana sobre degeneración democrática, justicia y memoria democrática, a José sobre municipalismo y mundo rural y, por supuesto, a nuestro Félix, nuestro modelo de partido PSOE 2030. Muchas gracias, Félix. Quiero desde aquí también dar las gracias a Santos Cerdán, muchas gracias, Santos, a los coordinadores en Ferraz a las federaciones, actos públicos, Jaime, Alfonso, Elsa, vosotros, todos los, todos los chicos que estáis en actos públicos. Gracias, porque nos habéis llevado a escenarios perfectos por toda la geografía española. A prensa, a Maricha, a Claudio, a todos los que trabajáis para hacer nuestra altavoz fuera. Muchas gracias. Y a uno de los grandes capitanes de este proyecto, que por desgracia no puede estar hoy aquí, que es José Enrique. Te echamos de menos, José Enrique. Te echamos mucho de menos. Y a David Gluck, que le veo ahí. Un besito, David. Muchas gracias. Y como se dice en árabe, wafil fil ajir, wa muhemjid Y por último, y muy importante, a ti, Adriana Lastra, vicesecretaria, coordinadora política de la ponencia del 40 Congreso. Muchas gracias. Pero no solo por tu trabajo, no solo por tu trabajo, que has hecho un enorme trabajo, sino por tu puesta en práctica de la sororidad de la solidaridad real. Muchísimas gracias. Y también quiero dar un beso muy especial a todo tu equipo, que es maravilloso. Veo por aquí a Cristina y a otras personas de tu equipo. Muchas gracias. Mira, si algo he aprendido eh, mientras esta ponencia va tomando forma con todas las circunstancias que nos iban rodeando, es el gran poder que tiene la familia socialista. Nuestros militantes formamos una gran familia. Con un gran proyecto, el proyecto socialista. Un proyecto con acentos, un PSOE con acentos, un, posee, un PSOE inclusivo y un PSOE, sobre todo y ante todo, valiente. Ese es nuestro PSOE. En los distintos capítulos que componen esta ponencia, y que hoy tendréis la posibilidad de, de ver todos, los socialistas y las socialistas queremos dibujar el país y el partido que queremos para dentro de 10 años. Porque, como decía Kierkegaard, aunque la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, solo y únicamente puede ser vivida mirando hacia adelante. Y como he repetido en anteriores actos y en diversas ocasiones, nos convertimos en una fuerza transformadora de este país cuando los socialistas y las socialistas reflexionamos. Así ha sido a lo largo de estos 142 años de historia del Partido Socialista Obrero Español. Y lo seguirá siendo, no solo en la actualidad, sino en el futuro, porque estamos en los temas que nos ocupan y que nos preocupan. Uno de los aspectos fundamentales es la transformación, es en la transformación que nosotros buscamos a diario y sobre todo que tendréis la oportunidad de ver en esta ponencia, se basa en la inclusión social y en las políticas de bienestar. En la ponencia nosotros presentamos un nuevo contrato social feminista para que sea estudiado y puesto en valor por los y las militantes. La propuesta de este contrato social tiene como objetivo abrir nuevos horizontes de progreso en nuestro país es decir, ampliar el marco de los derechos sociales, que son los derechos de la libertad positiva, los derechos que permiten la emancipación de los individuos, que nos permiten ser dueños de nuestro destino, de nuestras decisiones, de nuestra voluntad, los derechos que permiten la autorrealización de las personas. Este contrato es parte esencial a lo largo de toda la ponencia, es una propuesta de transformación, de mirar al futuro una propuesta que supone el refuerzo y la transformación, sobre todo, del Estado de Bienestar. Afecta a toda la ciudadanía, pero tiene su punto de mira más específico en los grupos vulnerables y, sobre todo, en la infancia y en nuestros jóvenes. Queremos garantizar que los niños de hoy, los jóvenes, hereden una sociedad más próspera, pero, además, más equitativa y más igualitaria. Los gobiernos socialistas siempre hemos estado ligados al desarrollo y al crecimiento del Estado del bienestar. Hemos sido los impulsores de las instituciones públicas, que son proveedoras de servicios sociales, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y promocionar la igualdad de oportunidades. Presidentes socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero y hoy con nuestro presidente en el Gobierno Pedro Sánchez han desarrollado las bases del Estado del bienestar lo ha modernizado y ampliado y actualmente continúa reforzándose y transformándose tras las políticas de los recortes de la derecha en nuestro país. Llevamos 142 años luchando contra la desigualdad en todas sus formas, contra la injusticia y no vamos a parar ahora. Sobre todo cuando en los últimos años han puesto manifiesto nuevos fenómenos con nuevas desigualdades y cuando encima tenemos fuerzas como la ultraderecha, lo que vivimos en el Parlamento madrileño a diario, ¿verdad? Ve aquí compañeros de la Asamblea de Madrid, en el que se cuestionan nuestros derechos, derechos que nos ha costado tanto, tanto conseguir. No lo podemos permitir. Ya sabéis que, como decía Antonio Machado, y es siempre todavía y hay tiempo para seguir cambiando las cosas y nosotros no vamos a cejar en el empeño. Seguiremos trabajando por cambiar estas situaciones que acontecen y más si son injustas. En la actualidad no todo el que trabaja puede ganarse la vida y prosperar. Lamentablemente vemos padres y madres de familia que trabajan muchas horas, que no pueden llegar a final de mes y que están en situaciones de riesgo de pobreza o incluso deben acudir a las colas del hambre. Por estas razones, nuestra propuesta de transformación se centra en distintos ejes como pueden ser una transformación inclusiva, una transformación redistributiva predistributiva, igualitaria, enfocada a la juventud y sobre todo que sea integral. Apostamos por un desarrollo inclusivo y justo, con medidas para fortalecer el progreso económico y especialmente en el contexto de una transición verde. Estas propuestas se articulan desde un enfoque territorial multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde lo local, desde lo autonómico, desde lo estatal y por supuesto además desde lo comunitario. Es imprescindible fortalecer el pilar social europeo a través de una potente y ambiciosa agenda inclusiva en la Unión Europea. Por supuesto, nuestra propuesta es redistributiva, porque buscamos garantizar un reparto más justo de las rentas. La redistribución es un elemento inexorable del Estado de bienestar que siempre va a estar presente en nuestras acciones y en nuestras políticas. Ya en el 39 nueve Congreso indicamos que la redistribución no era suficiente. Por eso, aquí apostamos también y hablamos de medidas predistributivas. Es decir, debemos poner en marcha medidas que aseguren salarios dignos y siempre apostar por políticas decididas que creen buenos empleos. Por supuesto, nuestra propuesta tiene como objetivo conseguir una sociedad más igualitaria. La perspectiva feminista debe ser transversal a todas las políticas públicas, siendo el feminismo nuestra seña de identidad, la seña de identidad de nuestro partido y de nuestro proyecto de transformación. Como ya he indicado en otras oportunidades, los jóvenes, y ya lo ha hecho Cristina también hoy, son, es uno de nuestros objetivos prioritarios en estas medidas de transformación y en esta necesidad de conexión tan importante y que nos vean como ese partido de futuro, como ha hecho Cristina. La juventud nos reclama el derecho a tener un proyecto emancipador, el derecho a tener una vivienda digna. Y como socialistas, nuestro objetivo debe ser garantizar a los jóvenes un mundo mejor de aquí una de las propuestas de esta ponencia, que es garantizar a nuestros jóvenes universitarios que no tengan los recursos necesarios, una ayuda, un programa de ayudas para que puedan acceder a los puestos de altos funcionarios de la administración general del estado. Porque hay que acabar con las barreras estructurales y de clase que impiden que algunos hombres y mujeres con talento y capacidad puedan acceder, que tengan el derecho y la igualdad de oportunidades para acceder a estos puestos de funcionarios en la Administración General del Estado. Por último, es una propuesta integral. Es imprescindible que sea así para abordar fenómenos enlazados con la desigualdad, la pobreza o la exclusión social. Pero esto no basta. También hay que luchar desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a permitir ningún intento, ninguno, de legitimar la porofobia. Es vergonzoso llamar mantenidos a las personas que están en las colas del hambre, como hace el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. Tampoco vamos a permitir la exclusión de personas del colectivo LGTBI ni a las personas de los colectivos migrantes. Es más, Debemos garantizar que estas personas migrantes tengan vidas dignas también en su lugar de origen, porque nuestra propuesta en política exterior es que tengan la igualdad de oportunidades y querer para afuera lo que queremos para adentro. Eso lo sabe bien José Manuel. Desde hace más de una década, la desigualdad ha ido creciendo en España. La pandemia ha supuesto un nuevo golpe para las rentas más bajas, pero ahí estamos, hemos estado nosotros con los socialistas, con prestaciones inclusivas. Y puestas en marcha por los diferentes gobiernos socialistas en el ámbito local autonómico, en el Gobierno de España y con un proyecto muy ambicioso del diseño de las políticas públicas. Esto es lo vanguardista, el diseño de estas políticas públicas. Y nosotros vamos a trabajar por consolidar estas medidas, por ejemplo, ampliando la cobertura a las rentas de, de rentas a las familias con niños hasta los 18 años, que están percibiendo ya el ingreso mínimo vital. Y también para los que no lo perciben, porque su renta es un poco superior a los límites establecidos por el ingreso mínimo vital, pero siguen bajo el umbral de la pobreza. Los y las socialistas pensamos que hay que trabajar hacia un modelo único de cobertura para las familias con niños, al margen del instrumento que se utilice. Y esta es una de las grandes propuestas también que están en esta ponencia. Todos los perceptores de esta ayuda podrán cobrarla o mensualmente o bien se ajustará a través del IRPF en la declaración del año siguiente. Al mismo tiempo, proponemos la puesta en marcha de prestaciones de la cartera común de servicio para los medicamentos necesarios a lo largo del embarazo, porque queremos estar con nuestras embarazadas, que tengan más facilidades y además también les ayudaremos a, con ayudas a los recién nacidos, como pueden ser los pañales, que no es una ayuda menor y lo sabemos las mamis que tenemos niños, no es una ayuda menor. Y los papis, las mamis y los papis. Bueno, esta ponencia además refleja un interés en múltiples materias que no vamos a poder yo ni mis compañeras contar hoy, pero que podréis ver en el texto y que son fundamentales para los socialistas, como el ejercicio efectivo del derecho a una segunda opinión en el ámbito de enfermedades diagnosticadas como de pronóstico fatal o incurables o que comprometan gravemente su calidad de vida, la libertad de expresión, la transparencia, la rendición de cuentas o la regeneración democrática, entre otros. Para poder poner en marcha todas estas medidas que acabo de explicar, se necesitan recursos. Esto implica que se necesita una economía fuerte, dinámica. Y en esta ponencia proponemos una serie de principios y medidas que se va a encargar de comentaros mi compañera Lina Gálvez. Pero yo, antes de cederle la palabra, sí quiero expresar mi firme convicción de que el proyecto socialista es de verdad un proyecto inclusivo feminista en el que todos y todas tenemos cabida y que refleja la sociedad, nuestra sociedad, la diversidad de nuestra sociedad. Y no es un partido de palabras, es un partido de hechos y es el partido de los derechos. Muchísimas gracias. <tú> mira, mira. Muchísimas gracias, Ana. Ana se ha convertido en estos cuatro meses que ha pasado de todo en una de mis personas favoritas en, en la vida, porque hemos, la verdad es que he pasado por, una, por unas cuantas cosas. Pero bueno, sí que tengo que empezar sin duda este, este discurso agradeciendo al, al Partido Socialista, a su secretario general, a Pedro Sánchez, eh, la confianza que depositó en, en Ana y en mí. Eh, bueno, pues para coordinar. Esta, esta ponencia. Que sin duda. bueno. Pues nos ha llenado de, de orgullo, de responsabilidad y también de mucho trabajo, ¿no? porque mentiría muchísimo si dijera que esto nos ha llevado eh, muchísimo trabajo. ¿no? Y responsabilidad, porque estará a la altura de un partido que ya tiene 142 años y de la militancia, ¿no? Ya se ha dicho, lo ha dicho Cristina, efectivamente esto ha sido lo más bonito, ¿no? El, 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 los encuentros constantes, el trabajo constante con tantos eh, eh, militantes, ¿no? También con simpatizantes y también con personas expertas que de manera desinteresada muchísimo han eh, han, han participado, ¿no? Eh, por supuesto, eh, las, las personas, bueno, los ponentes, las ponentes, que han trabajado muchísimo, han coordinado equipos mmm, enormes en muchos casos y que, bueno, eh, que yo creo que han demostrado también una generosidad y un, y un cariño por, por el partido y por este proyecto enorme, ¿no? Y, y bueno, pues hay que, aunque... ...los agradecimientos le tocaban a Ana... ...a mí me, me enseñaron que es de mal nacido... ...no se ha agradecido... ...así que yo tengo necesariamente... Eh, ...que agradecer también a ti Adriana... ...también a ti... Eh, ...a todo tu equipo... ...sin duda Cristina... ...porque todas esas horas que hemos echado... Eh, ...la verdad es que, que... han sido estupendas y he aprendido también... ...es decir que he aprendido muchísimo también... ...en este proceso... ...Cristina por supuesto... ...que estuviste desde el inicio ¿no?... ...con, con esa coordinación... Eh, de, de todas las propuestas de la, de la Ejecutiva y has estado hasta el final con Manu aquí eh, aportando también en la, en la introducción por esa cercanía y, ese, y esa sabiduría que siempre eh, nos has transmitido. ¿no? Y por supuesto, bueno como he dicho antes, a los militantes, y sí que tengo que, que sintetizarlo, David, perdóname, también a ti, pero tengo que, que personalizarlo sin duda en José Enrique Lozano, porque ha sido sin él. Bueno, nosotros diríamos que nos habríamos tirado por el balcón. Ya sé que es un poquito exagerado, pero realmente eh, es una pena que no pueda estar aquí hoy, pero, pero sin duda sin él este, este resultado, os lo aseguro, que no habría, eh, que, no habría que no habría sido. ¿no? Eh, yo no me voy a extender más en este capítulo de, de agradecimiento, porque si no esto iba a parecer uno de los discursos estos de los Goya, que, que, que no terminan nunca, pero también está bien, también está bien, ¿verdad, Iván? Que tenemos que... Eh, promocionar nuestras, nuestras industrias y nuestros sectores culturales, porque de eso también va esta ponencia, de eso también va esta ponencia, porque no podemos sostener todas esas maravillosas propuestas, esas políticas de bienestar que, que nos ha desgranado Jana. Ni acometer la transición digital que tenemos. Madalena, no te había visto, que has hecho un magnífico trabajo también para la ponencia. Ahora empezaré a ver gente e iré diciendo, no, ya me callo, ya había acabado con lo de los, los, los agradecimientos. Eh, no podríamos acometer esa transición digital ni tampoco la transición eh, ecológica sin una, sin una economía que, que, que funcione y que además lo haga distribuyendo mejor los beneficios que genera y creando efectivamente empleo de calidad y salarios dignos. Porque, como también decía Cristina, es que el mundo está cambiando muy rápido. Venía ya cambiando, pero es que con la COVID eh, se ha acelerado, sobre todo se ha acelerado enormemente lo digital y también lo digital está presente transversalmente. Por eso hablamos de digitalización digital para que toda la sociedad esté preparada para ese cambio. Y también de derechos digitales, además obviamente de los, de los derechos a la seguridad climática y ambiental, también hablamos de derechos eh, digitales. También están cambiando los consensos internacionales, Jonás, José Manuel, ¿no? algunos que ya presentaban como que el paradigma que teníamos era el, el fin de la historia. Pues no pues no le estamos dando una vuelta a ese paradigma con los fondos europeos del next generation o con las propuestas que está haciendo eh, biden. no estamos entrando sin duda en una nueva era fiscal con mayor justicia fiscal y eso también está en la, en la ponencia porque cualquier cosa la tenemos que hacer con justicia social. no queremos ese modelo que, que es bueno un poquito una traducción del inglés de que el ganador se lo lleva todo. No queremos ese modelo, queremos un, un modelo que distribuya y redistribuya. ¿no? Y sin duda eh, nos enfrentamos a, a momentos muy, muy, muy complejos. Y aquí están las herramientas para enfrentarnos a esos momentos pues, con equidad, con justicia social, con una riqueza que no se escape del territorio una riqueza que se fije en el territorio esas transiciones que llamamos justas por eso las llamamos justas no para que no deje a ninguna persona ni a ningún territorio detrás a ninguna persona y cuando digo a ninguna persona tampoco a las mujeres que para eso somos un partido feminista porque lo somos compañeras y compañeros somos un partido feminista. Porque la igualdad tiene que ser la nueva normalidad. Hablamos mucho de, que, de cuál será la nueva normalidad. Pues esa, esa tiene que ser la nueva normalidad. La igualdad tiene que ser la nueva normalidad. Una igualdad que descanse en esos mecanismos redistributivos del estado del, del bienestar, pero también en esa mejor distribución de los beneficios. Por eso proponemos un nuevo Estatuto de los Trabajadores, el reforzamiento de la negociación eh, colectiva y una nueva visión socialista de la empresa y el emprendimiento y que incluya sin duda el fomento de la economía y de la innovación social que tan importantes son. En definitiva, tenemos que seguir dando una respuesta diferente a la que dio el PP en la anterior crisis. Esa política de austeridad, esa, esa política austeritaria que tanto daño, tanto 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 daño hizo no solo a muchas personas, sino también a nuestras propias instituciones democráticas, a la propia democracia, porque ha creado desafección democrática y ha generado, eh, bueno, pues este aumento de la, de la extrema derecha que, como bien eh, decía Hanna, bueno, pues ya esta derecha radical populista que exacerba discursos xenófobos, que cuestionan derechos y, y libertades y, además, ni siquiera lo hacen como lo hacía el fascismo hace un siglo. No es que yo vaya ahora a defender el fascismo hace un siglo, pero por lo menos tenía una especie de, 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 de discurso social o de preocupación por las clases trabajadoras, luego no es que lo hicieran, pero en este caso ni eso, en este caso ni eso, esta derecha radical es más descarnada y posiblemente pueda ser más peligrosa si no, eh, eh, digamos, la, la, la paramos. Y tenemos que pararla también desde, desde la economía y desde el empleo, generando oportunidades reales y proyectos vitales dignos para, para las personas. Por eso las transiciones justas implican no dejar a nadie atrás, tampoco a los autónomos, a las personas autónomas que tanto vienen sufriendo eh, en todo este tiempo, que además es un colectivo que, que, que ha aumentado en estos últimos meses. Por eso en la propuesta aparece claramente que reforzamos el régimen de cotizaciones de la seguridad social para garantizar una demanda histórica del colectivo, que es vincular las cotizaciones a los ingresos reales. Medida que <laughs> se van a alegrar mucho. Sí, lo Medida que permitirá, sin duda, la reducción de cotizaciones de la gran mayoría del colectivo, sobre todo de aquellos que tienen eh, menores eh, ingresos, ¿no? De manera que podamos adaptar o que puedan adaptar eh, sus contribuciones con flexibilidad también a la evolución de la actividad eh, económica. Eso mejorará además. Eh, eh, la acción protectora de la seguridad social a este colectivo, que de esa manera bueno, pues pretendemos acabar con la, con la injusta eh, situación de que tengan eh, prestaciones y pensiones que son un 40% menores de la media de los trabajadores por cuenta ajena. No dejar a nadie atrás eh, implica pensar siempre en nuestros mayores, pero sobre todo, ya se ha dicho, ha dicho Cristina, la ha dicho Jana, en nuestros jóvenes. La ponencia está llena de juventud. Transversalmente también aparecen en muchísimas medidas. Por eso también proponemos planes de choque contra el desempleo juvenil y, por supuesto, las medidas que a mí me parece una de las medidas más bonitas, contado con Jana, esas becas para que puedas acceder a los puestos más altos de la Administración del Estado, aunque venga de familia muy humilde, que te permitan tiempo para poder estudiar esas oposiciones eh, si tu familia no puede, eh, no puede mantenerte. Pero para que una economía sea eh, generadora de oportunidades y no de desigualdades, tenemos o necesitamos también reindustrializar nuestros territorios. Lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? al inicio, cuando nos faltaban muchísimos materiales que eran básicos. Eh, a lo mejor no tanto, no nos dábamos cuenta tanto para lo ordinario, pero sin duda lo han sido y mucho para lo, lo, lo extraordinario. Por tanto, nuestra apuesta es una apuesta de reindustrialización y que pasa por garantizar la autonomía estratégica tanto en Europa como, como en España, de forma que no nos veamos otra vez desabastecidos de esos productos y podamos dar respuesta a esas demandas eh, urgentes. Para ello, tenemos que reforzar. Nuestro tejido eh, industrial, pues eso, la fabricación de, de, y de sectores esenciales, estratégicos, también eh, sectores que sean tractores, que, que tiren detrás de muchos otros eh, sectores, que además fijen esa riqueza al territorio. Es muy importante esa fijación de riqueza al territorio, que distribuyamos también mejor entre los territorios. ¿no? Así que promovemos y proponemos medidas en la, en la ponencia que fomenten, eh, que permitan aumentar la escala de nuestras empresas, que fomenten el emprendimiento de esos sectores y aceleren la producción eh, la, la, hacia esa transición, hacia un modelo de producción más sostenible y digitalizado. Sin duda, el plan de recuperación está orientado, ya el plan de recuperación de España está orientado a esos objetivos, y aquí están las herramientas para aprovecharlo y hacerlo con eh, equidad. Apoyaremos también la innovación disruptiva, porque esa es la manera de crecer a través también de la innovación y no siendo competitivos con salarios bajos, no, no, a través de la, de la, de la innovación que se desprende, que emerge del emprendimiento y de las startups, ¿no? impulsando. Eh, la colaboración con ecosistemas locales y reforzando los mecanismos de, de financiación, ¿no? los ecosistemas locales, tan importante la distribución territorial, eh, Denis, eh, José, los, los ecosistemas eh, locales. Y en estos mecanismos de financiación tenemos medidas también concretas eh, para que no se eh, infravaloren los, las propuestas de, de emprendimiento y de innovación para las, para las mujeres. En toda la Unión Europea solamente. Eh, las, las mujeres son el 30% de los emprendedores, pero solamente reciben el 2% de la financiación. Y eso ha bajado al 1% con la pandemia. Estamos hablando de cifras realmente escandalosas, ¿no? Y damos medidas concretas para que eso eh, podamos eh, paliarlo. Y con especial interés y con especial atención también en las pequeñas y, y medianas eh, empresas, ¿no? muchas de ellas que son 100% disruptivas y que eh, esperamos que, 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 sirvan, que, sean, eh, que sirvan de dinamismo para, para nuestra, nuestra economía. El Estado tiene que convertirse en esta propuesta eh, junto. Eh, con las comunidades autónomas y junto con los municipios en ese impulsor inteligente que dé realmente las herramientas, los espacios, las redes, las interconexiones que eh, nos permitan avanzar. Proponemos eh, propuestas como la, la compra pública innovadora o los bancos de pruebas para... Eh, eh, cambiar nuestra regulación, eso que en la ponencia encontraréis como sandbox, ¿no? y que miro a Cristina porque lo, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? pero bueno, son, eh, son propuestas eh, muy innovadoras que en definitiva tienen que servir para impulsar estos proyectos eh, tractores orientados a misiones y que dinamicen eh, estos, eh, estos ecosistemas. Y ya, para ir terminando, decir que todo esto lo tenemos que conseguir eh, apostando eh, en dos ámbitos. Para ir terminando, porque menos mal que yo soy sevillana, Adriana, tú que eres eh? asturiana, aquí te vas a morir de calor. Pero <laughs> solamente digo eso. <laughs> pero, pero bueno. Eh, sí, sí, mejor. Bueno, por eso yo ya voy terminando. Dos ámbitos clave, como digo, para conseguir todo esto, eh, desde nuestro sistema educativo, eh, pilar y universitario, AENOA que deben eh, tanto la IMAS de Magí como la formación deben jugar un papel esencial para poder conseguir todo esto que estamos diciendo. Por un lado tenemos que, que conseguir que la ciencia, la innovación y la investigación sean consideradas asuntos clave de país, un asunto de estado y una prioridad transversal absolutamente en todas las áreas de gestión política para sustentar esto que hemos dicho antes, esta autonomía estratégica. La propuesta socialista implica blindar este compromiso apostando por un pacto de Estado por la ciencia que sea sostenible en el tiempo. Esto es muy importante, que sea sostenible en el tiempo y que preste especial atención no solamente a la financiación, también al cambio de reglas de juego para hacerlo más ágil y también a las condiciones laborales de las y los investigadores. por una promoción, por capacidad, digamos, de promover y de, y de, y de aportar a la ciencia con dignidad y no desde la precariedad. La ciencia debe ocupar un protagonismo en absolutamente toda eh, en nuestra agenda, también en otros sectores, y hemos dicho ya muchos, pero también la, la agroalimentación, las renovables, sectores, tractores, en definitiva, recogidos también en nuestra estrategia de España Nación Emprendedora. Y por otra parte, como digo, la educación. Y voy a centrarme solamente en la educación profesional, porque creo que es o ha sido en gran parte una gran eh, abandonada de, de este país. Y promovemos en la, eh, proponemos perdón, en la ponencia eh, pues crear una red de centros de excelencia tractora de todo el sistema, facilitando el impulso público-privado para generar estos ecosistemas promotores de valor e innovación en todo el territorio. Una FP eh, moderna y avanzada para el desarrollo tecnológico, digital y sostenible que necesitamos para hacer eh, nuestras eh, transiciones. Todos estos logros serán posibles solo si incidimos pues, en ese concepto que tanto hemos repetido de justicia social y de equidad que están a lo largo de toda la, la, la ponencia, que también está atravesada, sin duda, de ecologismo y también de feminismo, porque las mujeres tenemos que estar en todos esos sectores como empleadas y también dando como opinadoras, dando eh, eh, digamos eh, nuestra visión de las cosas y también como lideresas. Así que hablando de lideresa, pues le voy a dar la palabra a mi querida Adriana Lastra. <laughs> Muchas gracias. tanto, tampoco hace tanto calor. ¿eh? O sea que... Bueno, eh, intentaré ser breve. Empezaré diciendo que, que yo me sumo a todos los agradecimientos a los ponentes, por supuesto a las coordinadoras generales, querida Hanna, querida, querida Lina, a la presidenta del partido, a los compañeros de la Ejecutiva que también han participado en, en la elaboración de esta ponencia, pero también advertiros una cosa y es que eh, no ha acabado el trabajo. Eh. <laughs> Siento comunicaros que ahora empieza el trabajo, porque esta ponencia eh, se lanza hoy ya a todos los militantes del partido, a todo el territorio. A partir de ahora, los 200.000 compañeros y compañeras del Partido Socialista trabajarán en esta ponencia para que en el Congreso que se celebra, que se celebra en octubre, en nuestro 40 Congreso o Congreso, o congreso XL, como dicen algunos, eh, profundizar en nuestras ideas, profundizar en, eh, en la socialdemocracia, profundizar en todo lo que estamos haciendo en el Gobierno y esa será nuestra hoja de ruta. Nuestra hoja de ruta para los próximos cuatro años, nuestro documento más eh, especial y más sagrado. Por lo tanto. Queridos ponentes, eh, queridas coordinadoras, presidenta, a todos, ahora empieza el trabajo de verdad, de verdad. Así que prepararos, cogeros unas vacaciones, 15 días, tampoco mucho más, porque a, a finales de agosto ya empezaremos a trabajar fuertemente en la, en la ponencia. Mirad, estaba escuchando eh, tanto a Cristina como a Lina y, y a Hanna. Y recordaba los versos de un poeta que a mí me gusta mucho, que es Ángel González, un poeta socialista asturiano, ya fallecido hace unos años, que conoceréis todos. Y aquellos versos que decían: Te llaman por venir porque no vienes nunca. Y, y, y de eso hablaban nuestras compañeras, ¿no? de construir el futuro. De, de porque es cierto que el porvenir no viene, que hay que salir a buscarlo. Que, que lo tenemos que levantar con nuestra voluntad, con nuestros valores y con nuestras propias manos. Tenemos muchas razones para estar orgullosos de este partido. Hoy es una más de ellas. ¿no? Una razón por cada trabajador que pudo decir basta eh, a la rabia callada que durante siglos fue el pan de cada día. Una razón por cada mujer que puede decidir lo que durante siglos otros decidían por ella. ¿Qué hacer? Y qué ser. Una por cada uno de nuestros mayores cuya tranquilidad protegimos con pensiones dignas. Y hace poco firmábamos ese acuerdo en el marco del diálogo social. Por cada joven que tiene un acceso a una educación que siempre estuvo reservada a los más ricos. Por cada persona LGTBI que ahora es libre de ser y vivir libremente. Tenemos, como os decía, compañeras y compañeros, millones de razones para estar orgullosos de este gran partido. Una por cada momento de esa libertad que generaciones anteriores solo pudieron soñar. Y nada de eso cayó del cielo, compañeros y compañeras. Lo trajimos nosotros, los socialistas, paso a paso, Congreso tras Congreso, ley tras ley, con nuestra voluntad, con el puño y la rosa. Tenemos todas las razones del mundo para decir con orgullo, hoy y siempre, que somos socialistas. Siempre nos hemos sentido herederos del mejor eh, legado, el de hombres y mujeres que lo dieron todo por una España mejor, en un mundo mejor. Y siempre hemos sabido que ese legado también es un mandato. No basta con ser los hijos de nuestro ayer, sino que tenemos que ser los padres y madres del mañana. Y hoy más que nunca, ahora más que nunca, porque, como decía Cristina, hay momentos, pocos momentos en los que se puede sentir el latido de la historia y, y, y el mundo girando. Y hoy vivimos precisamente uno de esos momentos. De lo que decidamos hoy dependerá nuestro futuro y el de las generaciones que nos van a suceder. Por eso es más necesaria que nunca una política de valores y una política de sentido, una política que sepa levantar los ojos y señalar un horizonte compartido por todos. Hoy volvemos a escuchar, yo es que lo digo siempre, sé que lo digo siempre, pero, pero, pero creo que hay que decirlo todos los días, hoy volvemos a escuchar que hay que ser pragmáticos, que hay que ser realistas que estos no son tiempos ni para principios ni para ideales. Y yo soy una persona muy pragmática. Los que me conocéis lo sabéis. Y os digo que hoy, más que nunca, es necesaria una política de ideales. Yo soy realista mucho. Y os digo que este es el momento y esta es la hora de impulsar un mundo más justo y una sociedad más libre. Apenas. Mirad. Apenas nos, separan, apenas nos separan 21 años del inicio de este siglo. Y en estas dos décadas nos han golpeado dos crisis muy duras, eh, muy diferentes también, pero que comparten algo. En 2008 aprendimos que las ideologías que solo ven el mundo como un gran casino acaban llevándonos a la bancarrota. En 2021 hemos comprendido, y conviene no olvidarlo, que ningún país, ninguna comunidad, ningún futuro se puede construir desde la ya cada cual y desde el sálvese quien pueda que el neoliberalismo quiso convertir en dogma. Que la mano invisible del mercado necesita las miles de manos bien visibles de los sanitarios, los científicos, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del personal de los servicios públicos. Miles de manos que cuando más falta han hecho nos han ayudado, nos han reconfortado, nos han acompañado y también nos han salvado y millones de voluntades de un país que respondió a la pandemia como lo que somos, no una suma de individuos aislados, sino una comunidad de ciudadanos. Se acabó el crédito para esa ideología que, que reduce los derechos a una traba, las instituciones a un campo de batalla, y lo estamos viendo todos los días, y la democracia casi a un detalle, por cierto, que les molesta bastante. A casado la democracia le importa bien poco y lo vemos todos los días porque él está en otra cosa muy distinta y mucho más grave. Y no es que lo diga yo también, es que, es que lo confiesa él mismo casi cada día. Lo confiesa diciendo poco más o menos que la democracia es lo mismo que el golpismo eh, y organizando actos para que sus invitados, por cierto, se dediquen a exaltar la, la dictadura mientras él le ríe las gracias y da las palmas. Qué vergüenza de líder de la oposición. No hay. Mirad. No hay derecha, no hay otra derecha como esta en Europa. O sí la hay, o sí la hay. Eh, pero es esa ultraderecha a la que Casado ha subcontratado sus propuestas, sus ideas, su programa y hasta sus propias palabras. No tiene ningún proyecto ni ninguna propuesta para España, ninguna propuesta propia. Y ya lo único que hace es. Dar Nosotros decimos que, que manotazos a todo lo que le señala la ultraderecha y lo vemos todos los días: empresarios, sindicatos, gobierno, partidos, hasta los obispos, si hace falta. Por no hablar del de colectivo LGTBI o las feministas, las mujeres de este país, a todo lo que sea necesario, todo lo que le diga a la ultraderecha, sin proyectos, sin propuesta y sin ideas para este país. Eso es el líder de la oposición: el vacío, la nada, esos casados, la nada. Porque, porque además lo que debería entender el señor Casado es que ningún futuro compartido se ha levantado jamás sobre un discurso de odio y de división, que es el discurso que está practicando. Casado no tiene proyecto para España porque no se puede construir España contra las mujeres españolas y ellos hacen políticas contra las mujeres. No se puede construir España contra los trabajadores cuyos derechos recortan en cuanto pueden. No se puede construir España contra las personas LGTBI y la derecha y la ultraderecha siguen una agenda homófoba, vergonzosa, que no se había visto en España en más de cuatro décadas. No se puede construir España lanzando a unos españoles contra otros y a unos territorios contra otros, como hace cada día el señor Casado. No se puede construir España contra los españoles. Y eso es lo que hacen el señor Casado y sus socios de la ultraderecha. La misión de la verdadera política, y lo sabemos muy bien en este partido, es la de reforzar los lazos comunes para vencer temores y, y desigualdades en la escuela pública, en los hospitales públicos, en los espacios públicos, en la administración pública. No solo se aprenden contenidos académicos o se prestan servicios, sino que se aprende ciudadanía y se aprende convivencia entre iguales. Se aprende la lógica de la ciudadanía igual frente a la, a la lógica del privilegio, la fortuna o el azar de nacimiento. Y ese sí que es un valor profundamente democrático y que debe reflejar toda la administración pública en nuestra democracia, un valor que debemos garantizar en las instituciones y promover desde las instituciones. Mirad, el Gobierno está realizando un esfuerzo de convocatoria pública de plazas de jueces, fiscales, secretarios judiciales y auxiliares de justicia. Vamos a establecer, como ya dijeron nuestras compañeras, un sistema de becas que permita aflorar el talento y la vocación de los aspirantes sin que la situación económica sea un impedimento insuperable, como lo es para muchas personas y sus familias en la actualidad. Y vamos a asegurarnos también de que los jóvenes universitarios que no tengan los recursos necesarios puedan optar a plazas de altos funcionarios mediante un programa de ayudas. Esta es la propuesta del partido. Fijaros, desde que se, se anunció que esta era la propuesta que llevábamos en la ponencia, han sido muchas las personas que se han puesto en contacto, tanto con las coordinadoras como con Cristina y conmigo misma, para hablarnos de que no solamente se necesita eh, dar becas a estos estudiantes, sino que también hay que modificar el acceso eh, a, la, a la Administración General del Estado, a la Judicatura. Bueno, pues trabajemos en eso, que salga un proyecto de la ponencia del partido para hacer de nuestras administraciones públicas, de la judicatura, algo mucho más igualitario. Trabajemos en eso. Mira, vamos, vamos a acabar con algunas barreras, porque lo son, estructurales y de clase, que, que impiden que algunos hombres y mujeres de talento y capacidad no puedan acceder a los puestos más altos de la Administración. Y es verdad, es así. La desigualdad de cuna no puede convertirse en la cuna de nuevas y viejas desigualdades, querido Paumari. Tú lo sabes muy bien, que eres un experto precisamente en esto. Es la misión de la política, esta es la misión de la política, no separar ni cavar fosos, sino unir, soldar, comprometer, eh, sumar, construir y levantar esa España que queremos entre todos. A ese proyecto llamo a todos los militantes del Partido Socialista Obrero Español y llamo también a todos los españoles a construir la España de la igualdad, la España del bienestar, la España que devuelva la esperanza a una generación que, que ahora mismo está desencantada. A construir una España para todos y de todos, porque además es cierto que este país ya no soporta más divisiones y que lo hemos pasado muy mal en este último año y medio, muy mal, y necesitamos ilusión, necesitamos esperanza, necesitamos acabar precisamente con esos discursos de odio, con esos viejos eh, rencores que alimenta la derecha día tras día. Eh, ni, la división de los que, ni, ni la división de los que buscan también la, de nuevo, otra vez, como en la crisis del 2008, la recuperación para el 10% privilegiado, mientras abandonan al 90% de los españoles. Ni la división tampoco de los que siembran odio y pescan en el río revuelto del rencor y del desencanto. Mirad, tras meses eternos que se nos hicieron eternos de, de dolor, de esfuerzo de mucho sufrimiento, los españoles y las españolas empezamos a reencontrarnos. Recuperamos la esperanza, los proyectos, la ilusión y también la confianza. Los organismos nacionales e internacionales ya señalan que vamos a estar entre las economías que, que más crecen y las que más empleo van a generar. El señor Casado ha decidido seguir el camino de la confrontación, el rencor y la desesperanza. Los socialistas. Lo que queremos, lo que nos proponemos es acompañar a todos los españoles en la esperanza recuperada, en esa ilusión que se abre paso. Ese es el compromiso que recogen las páginas de nuestra ponencia. En cada una de ellas laten los valores del socialismo y nuestras convicciones, las que siempre han hecho avanzar este país. Durante años la derecha ha intentado hacernos creer que, elegir, eh, que había que elegir entre que teníamos que elegir entre economía y bienestar. Y no es cierto, no es verdad, que tenemos que elegir entre tener empleo o tener derechos. Y no es cierto, no lo es. Que hemos de optar entre crecimiento y medio ambiente, Cristina, o entre crecimiento y educación, o entre crecimiento eh, y atención a los dependientes. Y nada de eso es cierto. La derecha respondió a la anterior crisis abriendo el camino de la desigualdad y de, y de los recortes. Nosotros vamos a mostrar a los españoles, querida presidenta el camino de la igualdad, la justicia y de la esperanza, porque hay una recuperación diferente. Y estamos, además, viéndolo, una recuperación justa desde el socialismo, una recuperación que aúne mercado y democracia, competitividad y derechos laborales, crecimiento y cohesión social, una economía expansiva frente a la austeridad, un desarrollo sostenible frente al crecimiento depredador e insostenible, que busca la competitividad en la innovación y la educación frente a la especulación, con contratos estables y salarios dignos frente a la explotación y la pobreza laboral, que reindustrialice el país con empleos dignos y salarios dignos. Una economía para los ciudadanos y no para los bárcenas, camps, rato, blesas, mato, matas, aguirre y los amiguitos del alma. Podría seguir así diciendo apellidos durante mucho tiempo, pero creo que todos los conocéis. La política puede cambiar las cosas. Si la política tiene claro a qué decir no. Y nosotros decimos no a más contratos de explotación por un sueldo de miseria. No más ataques a la sanidad y a la educación pública, querida Hanna. No más machismo porque el machismo mata. Se terminó el cuento de la derecha. La política puede si la política quiere. Y nosotros queremos, queremos la España del trabajo y de los derechos, porque asumir que para que a algunos les vaya bien, a la gran mayoría le debe ir mal. No es unir España, sino que es cavar fosos de injusticia y desigualdad entre españoles. Queremos la España de la cohesión social y territorial. La derecha quiere la España de unos españoles contra otros y llevan, además, trabajando en, en ese discurso durante mucho tiempo. Nosotros queremos, queremos construir una España de todos y para todos, porque los retos y las oportunidades son de todos, no de unos contra otros. O las aprovechamos todos o las perderemos todos. Y quien trabaja por la división y la confrontación, trabaja contra la recuperación y contra un futuro mejor para todos. Queremos la España de la ciencia y la digitalización eh, y la tecnología, una transición justa también en el plano digital, como explicaba Lina, porque sabemos que el futuro transita por la vía de la alta velocidad de las nuevas tecnologías y ahí tenemos que estar todos, sin excluidos ni perdedores. Queremos la España del acuerdo entre generaciones en la que los jóvenes no vivan el futuro con temor, con temor, sino con esperanza y los mayores también puedan estar tranquilos porque tienen su pensión y sus derechos garantizados. Queremos una España ecologista, porque el futuro se teje con el hilo verde del ecologismo y el futuro y el hilo rojo del socialismo y son necesarios además estos dos hilos. Y son, necesarios, y son necesarios estos dos hilos porque tan importante es avanzar en la transición ecológica como hacerlo con justicia social. Queremos, compañeros y compañeras, una España feminista. No podemos hablar de una sociedad justa mientras la mitad de la población siga sufriendo desigualdad, injusticia, violencia y muerte. La igualdad entre hombres y mujeres debe estar presente en cada paso que demos. Y en cada política que llevemos a cabo. Y compañeras y compañeros, es hora de cambiar la historia de nuevo. Es hora de acabar con siglos y siglos y siglos y siglos de injusticia. En un país digno, los cuerpos de las mujeres ni se compran ni se alquilan. Ni nueve meses ni nueve minutos. La... La prostitución, la prostitución y la explotación sexual es uno de los rostros más terribles de la violencia contra las mujeres. No es posible construir un país en igualdad mientras convivamos con violaciones de derechos humanos en las carreteras, los parques, los polígonos y los pisos. Vamos a impulsar una ley de trata que ofrezca protección y asistencia a las víctimas, pero no solamente eso. Vamos a abolir la prostitución. Vamos a abolir la prostitución. Y... Y, hemos, y hemos escuchado muchas veces, sobre todo las feministas, que abolir la prostitución es imposible. Yo os digo que no hacerlo es indigno de un país libre y de una democracia avanzada. Nadie dice que vaya a ser fácil, pero eso solo hace más urgente empezar a recorrer el camino. A los socialistas nos encontrarán dando un paso detrás de otro para que para precisamente conseguir que vender o alquilar cuerpos de mujeres no sea algo aceptable en nuestra sociedad. Esa es la España que queremos, la España de los derechos de los trabajadores, de la cohesión social y territorial, del avance tecnológico y la creación de empleo, una España ecologista. Y feminista. Y para todo eso necesitamos construir una España que vuelva a creer en la política, una España que vuelva a la política, porque llevamos demasiados años escuchando un discurso antipolítico y también mis compañeras hablaban de, de ese discurso, un discurso neolibera, neoliberal que dice que la política no vale la pena, que no participéis en política. No os engañéis, quien está diciendo eso, lo que se está diciendo es: tú no te metas en política, que esto es cosa mía. Tú no te metas y déjame que yo haga lo que me dé la gana a mí. Tú no te metas y déjame seguir privatizando hospitales y escuelas, cerrando centros de salud, derogando los derechos de los trabajadores. Esa es la trampa que nunca cuentan. No quieren que los ciudadanos se, meten, se metan en política para poder hacer su política, la de la derecha. Por eso. Por eso, por, eso desprestigian, por eso desprestigian la política y no les importa embarrarlo todo, convertir al adversario en enemigo y a las instituciones que son espacios para el entendimiento, para el acuerdo, para el diálogo, para el consenso en campos de batalla. Y compañeros y compañeras, el cinismo, el escepticismo, el, eh, la desconfianza en la política pueden ser muy cómodos. Pero los hospitales y las escuelas están construidos con los ladrillos de la confianza, el compromiso y la responsabilidad que defiende este partido. La política. La política importa, importa mucho. Sobre todo porque nosotros tenemos muy claro que es el único recurso de esa inmensa mayoría de españoles que no tienen más medios que su trabajo honesto. Y su esfuerzo. Por eso la política importa. Opongamos al miedo que inocula la derecha la esperanza socialista. Al odio de la ultraderecha la confianza en España, en nuestro país y en nuestros compatriotas, en los españoles. Y si alguien os pregunta por qué nos importa tanto todo esto, por qué somos socialistas, decidle que no se pregunten por qué, sino por quién. Somos socialistas por los trabajadores a los que la derecha quiso dejar sin derechos. Y lo volverá a hacer si puede. Somos socialistas por las mujeres que aún sufren desigualdad, explotación y violencia, por los jóvenes que necesitan un futuro mejor y por los mayores a los que los recortes de la derecha obligó a hacerse cargo de sus nietos. Somos socialistas por todos los que en algún momento han tenido que apretar los dientes ante la injusticia y han dicho basta a guardar un minuto más de silencio. Somos socialistas por todos los que defendieron. Eh, la justicia y porque vale la pena seguir defendiéndola. Por todos ellos, por la libertad, por la igualdad y la justicia social, somos y seremos socialistas. Y por todo eso, y por todo eso, es el mayor de mis orgullos ser vuestra compañera. Muchísimas gracias.